Por lo general siempre nos encontramos ante la necesidad de querer insertar una columna o una fila. En este caso yo necesito insertar una columna entre la columna A y la columna B, es decir, entre la columna que contiene los registros de equipo y la columna que contiene los registros de existencia. Para ello voy a colocar el puntero del mouse en la columna B específicamente sobre la letra. Observen cómo el puntero ha cambiado de forma, el de una flecha hacia abajo. Voy a, a dar clic izquierdo con el mouse para seleccionar toda la columna. Ahora, siempre manteniendo el puntero sobre la letra, voy a dar clic derecho. Y en el menú contextual voy a seleccionar la opción insertar. Observen cómo los registros de la columna que contiene la existencia se han desplazado a la columna C. Ok, ahora, si quiero insertar una fila entre la fila que contiene el registro monitor y la fila que contiene el registro teclado, me tengo que posicionar en el número 3. Vamos a colocar el puntero ahí. Selecciono con el botón izquierdo del mouse, selecciono toda la fila y siempre manteniendo el puntero sobre el número voy. A dar clic derecho para que me salga el menú contextual en el cual voy a seleccionar la opción insertar. Observen cómo todos los registros de las filas se han desplazado hacia abajo. Ok, esta es la forma de cómo insertar una columna y una fila.